Centro de Estudios Avanzados, el inmerecido honor de presentar, digo inmerecido porque hay, además de la figura de Roger Pie, hay otras personas que quizá tendrían más títulos que yo para hacer esta presentación, como la doctora Madero, la presente. Pero bueno, se trata de un profesor universitario, historiador, como Roger Chartier, que creo poder decir se trata de uno de los más grandes intelectuales europeos de este fin de siglo. El profesor Chartier no es solo un producto relevante de la tradición académica francesa, sino uno de sus ejemplos o de sus casos más excepcionales. No dudaría pues en colocar la figura de Roger en aquella línea que, partiendo de la ilustración del propio Voltaire, historiador, pienso sobre todo en el Voltaire del ensayo o del siglo Luis XIV, siguiendo por el gigantesco Michelet, llegó a Brodel y a la llamada Escuela de los Annales para hacer de la historiografía uno de los núcleos más activos y creadores de la ciencia moderna en su vertiente humana y social. La excepcionalidad de Chartier radica en varios aspectos que yo quisiera sintetizar como más breve posible. El primero, que si bien con él sucede una revitalización de aquella corriente historiográfica identificada con la revista de los Annales, sobre todo en lo que se refiere a los estudios culturales, o mejor, como ha dicho el propio Chartier, en el pasaje de una historia social de la cultura a una historia cultural de lo social, hasta el punto que se ha hablado de una cuarta generación de la escuela en la que Roger aparecería como uno de sus líderes, bueno, nuestro orador de hoy ha hecho confluir en su obra otros magisterios, otras perspectivas y otras disciplinas, amén del rigor heurístico de la historia total que él también posee en grado superlativo. Y en esto de acercar la ciencia histórica a otros campos, Chartier también puede reconocerse como hijo de los Annales, si recordamos las inmersiones de Bloch en la economía y en la geografía humana, las de Brodel en la antropología y en el estructuralismo. Pues Chartier ha reconocido siempre su deuda con un sociólogo de la cultura como Pierre Bourdieu y con un filósofo o pensador de la totalidad y de los abismos del humano como Michel Foucault. A decir verdad, si para muchos de nosotros Paul Benn o Michel de Certeau han sido los historiadores que quizás se hayan apropiado en la mayor medida imaginable del legado de Foucault, me atrevo a decirles, y que no, a partir de los trabajos del mundo como representación, pero sobre todo después de las clases del seminario que dio Chartier el año pasado en la Facultad de Filosofía y Letras, y después de las dos clases también del seminario de ayer, lamentablemente no podía asistir, pero ya leí esta mañana sus apuntes, es que Roger Chartier es quien mejor demuestra las posibilidades prácticas y los límites también de una instrumentación historiográfica del pensamiento de Foucault, de un uso del filósofo que dé respuesta también a todas las objeciones legítimas hechas por honestos artesanos del taller de la historia. Un segundo punto que quisiera realzar es que nuestro autor es tal vez un caso único en las culturas nacionales europeas por el grado y la profundidad de su conocimiento de otras tradiciones historiográficas aparte de la propia. Su comprensión y su saber acerca de lo que se estudia y se produce en el amplio escenario de no solo de la historia, sino de las ciencias humanas en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en España, en los Estados Unidos, hicieron posible, por ejemplo, que la figura notable de Norbert Elias fuera conocida más allá de Alemania. Debo decir que debo, en lo personal, a Roger Chartier el conocimiento de Elias. Y han permitido también a Roger el mantener polémicas y debates verdaderamente únicos en nuestro tiempo. Con Robert Darton, por ejemplo, a raíz de la gran masacre de gatos del norteamericano, cuando se discutió sobre las confluencias y las separaciones entre realidad vivida, realidad actual y realidad representada, o bien con el italiano Carlo Ginzburg, otro historiador extraordinario, cuando se intercambiaron experiencias historiográficas sobre cómo reconstruir la multiplicidad de las prácticas de lectura. Ginzburg se preguntaba sobre su menocchio, Chartier lo hacía sobre la lectura en voz alta durante la modernidad temprana, sobre las lectores y las
los lectores del antiguo régimen, los abordajes de los libros de la biblioteca Bleu, especialmente de la Picaresca y de Guzmán del Farache, leídos en Francia. Lo cual nos llevaría al último punto que desearía recordar, el tercero. Chartier ha arrojado una luz nueva sobre el siglo XVIII europeo y la Revolución, insistiendo en su doble pregunta. ¿De cuántas maneras aquellos hombres leían los libros y leían el mundo? Y luego, ¿acaso hubo un programa revolucionario que hubiera transitado por el orden de los libros? Interrogante, que llamaría dramático, por cierto, no solo para los historiadores apasionados por uno de los mayores puntos de inflexión del devenir humano, como ha sido la Revolución del siglo XVIII, sino para cualquier hombre lúcido de nuestros días que se esté preguntando ¿qué de cuanto sé o de cuanto puedo llegar a saber porque amo y vivo en el mundo de los libros me servirá para modificar el mundo de las relaciones en acto y de nuestros cuerpos vivientes? En este laberinto social y cultural del presente, la obra de Roger Chartier es uno de los más sutiles y eficaces hilos de Ariadna. Es una de las luces claras para la ilustración nueva que parecemos obligados a reconstruir, con el objeto de que no se desvanezca el ideal de hacer de la existencia de todos algo digno de ser vivido. Lo dejo. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, les ruego a ustedes que me perdonen por mi castellano rudimentario y pronunciado con un perfecto acento francés. Quisiera agradecer a la Universidad de Buenos Aires que me ha invitado por una segunda vez a dar una conferencia pública en el mismo año. Y finalmente, es lo más importante, quisiera agradecer a Gastón Borucua, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras y profesor de Historia Moderna, por su presentación demasiado generosa. El tema de la conferencia de hoy es del códice a la pantalla, la trayectoria de lo escrito. Y quisiera comenzar esta conferencia en una forma de prólogo con tres textos que en el siglo XVIII, cada uno a su modo, interrogan la relación entre las actividades simbólicas y las estructuras o los soportes de la transmisión de la palabra o del escrito. Los tres textos apuntan a identificar las cesuras mayores que organizan, según los autores y según los vocabularios, la marcha de las naciones, los progresos del espíritu humano o la historia de la monarquía francesa. En los tres casos, Jean-Baptiste Vico, La Scienza Nuova, Condorcet, l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, esbozo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, y finalmente un texto menos conocido de Malesherbes, Les Remontrances o Advertencias. El resto es similar. Distingue las edades y las épocas a partir de las diferentes formas de escritura o de las diversas modalidades de transmisión de los textos y concentra la atención en la significación intelectual, social, política de las rupturas fundamentales que transforman los modos de inscripción y de comunicación de los discursos. Me ha parecido que estos tres autores fueron un poco como los precursores, entre comillas, del tipo de trabajo que ha evocado Gastón Borucua sobre las relaciones entre textos, soportes, formas, estructuras de la transmisión de los textos y efectos a través de la lectura sobre lo político o sobre el mundo social. Empiezo con el texto el más difícil, como ustedes saben. En el cuarto del libro de la Scienza Nuova, titulado De la Marcha de las Naciones, Jean-Baptiste Vico, este autor italiano del siglo XVIII, inventaría los rasgos propios de las tres épocas, la edad de los dioses, la edad de los héroes y la edad de los hombres, que distingue siguiendo a los antiguos egipcios. Cada una de estas tres edades se caracteriza, según Vico, por una lengua y una escritura propias, estrechamente dependientes, dado que la cuestión del origen de las lenguas y la del origen de las letras son, como dice, de la misma naturaleza. En la era de los dioses, cito, el primer lenguaje fue mental y divino, formado por actos tácitos, religiosos o ceremonias sagradas. Los jeroglíficos
sono los caracteres que expresan esta lengua muda, no articulada, sin capacidad de abstracción, que recurre a los objetos y a su representación. Cito, incapaces de extraer los géneros, las naciones, aún en la infancia, trazaron con ayuda de la imaginación retratos de esos mismos géneros, los cuales se transformaron en universales poéticos. En el segundo lenguaje, el del tiempo de los héroes, sería, dice Vico, si les creemos a los egipcios, aquel en el que nosotros colocamos a los símbolos. Está compuesto este lenguaje, o este lenguaje, está compuesto en partes iguales por lenguaje muro y lenguaje articulado. Utiliza los símbolos y maneja, cito, las imágenes, las metáforas, las comparaciones que forman la riqueza de la poesía en el lenguaje articulado. Marca un primer paso en el proceso de abstracción este lenguaje, mientras que los jeroglíficos estaban compuestos por universales fantásticos, cuando el espíritu humano se habituó a extraer de los diferentes objetos sus formas y sus cualidades propias, estos géneros fantásticos se transformaron en géneros inteligibles. Fin de la cita. Este proceso de abstracción alcanza su culminación con el tercer lenguaje, mediante palabras articuladas, y la tercera especie de caracteres, las letras, que, cito, se volverán como si fuesen géneros a los que se remiten todas las palabras. Vico califica de letras vulgares el lenguaje gráfico que utiliza el alfabeto. Discute en su libro La Scienza Nuova, en varias oportunidades, el origen de una invención tan fundamental, y luego de recusar las opiniones que asignan a San Cuñatón, el egipcio, el descubrimiento de las letras vulgares, y que asignan al egipcio Cricops o al fenicio Cadmo su introducción en Grecia, concluye que fueron los griegos quienes, cito, emplearon esas formas geométricas aportadas por los fenicios a la representación de los sonidos articulados, y así las transformaron con un maravilloso arte en caracteres vulgares de letras, las letras del alfabeto. La invención marca, según Vico, una ruptura decisiva en el proceso de civilización, cuya historia escribe. Las letras vulgares, el alfabeto, en efecto, se llaman de ese modo letras vulgares, pues quiebran el monopolio sacerdotal, luego aristocrático, establecido sobre las imágenes y los signos. La escritura mediante letras, entiéndase la escritura alfabética, es propiedad del pueblo. Cito, la formación de un lenguaje y una escritura vulgar es uno de sus más caros derechos imprescriptibles. Asegura su libertad, fin de la cita, asegura la libertad del pueblo, permitiéndole controlar la interpretación de la ley dada por los jefes. Fin de la cita. La tipología de los lenguajes y los caracteres, jeroglíficos, símbolos, alfabeto, tiene una doble significación en Vico. Históricamente, puede ser entendida como escandiendo la marcha de las naciones y como dando el ritmo de la sucesión de las épocas. Lógicamente, ha de ser comprendida también en su simultaneidad, y es lo que hace difícil el texto de Vico, que por un lado se despliega como una cronología, como un proceso, y por otro lado propone sistemas de organización que son de una naturaleza diferente y más estructural. Cito, hemos de establecer primero como principio que siendo los dioses, hablando estrictamente, obra de la imaginación humana, siendo el hecho de que los héroes se colocaron por sí mismo entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, se debe concluir que los dioses, inventados por los hombres, los héroes entre dioses y hombres, y los hombres mismos, son contemporáneos y que los tres lenguajes a los que corresponden nacieron en el mismo momento. La pluralidad de lenguajes y de caracteres, entendidos como sucesivos o contemporáneos,
tiene varias traducciones posibles en la obra de Vico. En términos de retórica, asocia un tropo, una figura retórica particular con cada estado. La metáfora con los jeroglíficos, que son una manera de hablar mediante los objetos u su representación. La metonimia con los caracteres heroicos o simbólicos, que designan a los objetos o a los seres de acuerdo a una de sus cualidades particulares. Y la sinécdoque con los caracteres vulgares o letras alfabéticas, que permiten establecer las categorías abstractas de género. En términos políticos, esta pluralidad de lenguaje y de caracteres vincula la teocracia con la escritura divina, los gobiernos aristocráticos con los símbolos heroicos y la libertad popular, de forma republicana o monárquica, con los caracteres vulgares. Y finalmente, en términos de conocimiento, la tipología de las escrituras lleva de la teología mística o ciencia del lenguaje divino, que es el lenguaje de los jeroglíficos, al derecho de los contratos y finalmente de este derecho de los contratos al saber que establece la verdad de los hechos. En los tres casos, la cesura fundamental está dada por la invención de las letras, de la escritura alfabética, que permite la extracción, instituye la legalidad y la igualdad y sustrae el saber a la omnipotencia de la razón divina o a la autoridad de la razón de Estado. Primer texto, el texto el más difícil, pero que subraya el interés dedicado a la invención del alfabeto, de las letras vulgares en el tiempo de Vico, a comienzos del siglo XVIII, y con toda esta construcción que a través de una grilla retórica, política y finalmente de conocimiento articula los tres lenguajes, sus supuestos lenguajes, y las tres formas de escritura, desde los jeroglíficos hasta la escritura alfabética. El segundo texto es más fácil. En la tercera época del esfuerzo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, con Condorcet, un texto escrito durante el periodo de la vida, los últimos años que ha pasado en una prisión, Condorcet también marca con fuerza esta ruptura mayor, la invención del alfabeto. Solo en efecto, esta invención del alfabeto pudo acarrear el progreso continuo de las ciencias, mientras que las dos primeras formas de escritura, los jeroglíficos y la escritura así designada por Condorcet, la escritura en la que signos convencionales están ligados a cada idea, y es la única que los chinos conocen aún hoy, una escritura simbólica, se puede decir, estas dos formas de escritura asegurarán la confiscación del saber por los castas sacerdotales y magisteriales. La primera escritura, la de los jeroglíficos, aquella que designaba las cosas por una pintura más o menos exacta, ya sea de la cosa misma o de un objeto análogo, fin de cita, se transformó en manos de los sacerdotes en una escritura secreta, expresión de un lenguaje alegórico, investido de un sentido sagrado para pueblos que usaban otra escritura, en la que, como dice Condorcet, la semejanza de los objetos estaba casi borrada, en la que se empleaban signos que ya eran, en cierta manera, pura convención. Condorcet ve de una manera que no corresponde a un proceso histórico real, un momento de tiempo en lo cual hay como dos escrituras al mismo tiempo, la escritura de los jeroglíficos que se vuelve una escritura sagrada, monopolio de los sacerdotes, y por otro lado, la escritura simbólica, la escritura que utiliza símbolos, un poco como la escritura de los chinos en el siglo XVIII y hasta ahora, y que es la escritura del pueblo. Dotada de este modo de un lenguaje y de una escritura propios, la doctrina secreta de los sacerdotes fundará en este estado de dualismo escritural,
cito a Condorcet, y es el tono anticlerical y antirreligioso del texto de Condorcet, las creencias más absurdas, los cultos más insensatos, las prácticas más vergonzosas o más bárbaras. Y Condorcet concluye, a partir de entonces, en este estado de dualismo escritural, este monopolio de los sacerdotes sobre una escritura que el pueblo no conoce, a partir de entonces, todo progreso en las ciencias se detuvo. Incluso parte de aquello que lo que había sido testigos los siglos anteriores se perdió para las generaciones siguientes, y el espíritu humano, librado a la ignorancia y los prejuicios, fue condenado a una vergonzosa inmovilidad en estos vastos imperios cuya existencia ininterrumpida deshonoró desde a largo tiempo a Asia. Una visión clásica en el siglo XVIII de la Asia como en el mundo del despotismo, de la ignorancia, y aquí a través del monopolio de los sacerdotes sobre una escritura que es ignorada de parte del pueblo. Porque rompe con toda forma de representación de las cosas, porque despoja a las figuras y a los signos de sus misterios, porque arranca a los sacerdotes el monopolio de la interpretación, la escritura alfabética da a todos los hombres, cito, igual derecho al conocimiento de la verdad. Cito a Condorcet, todos podían buscar descubrirla para comunicarla a todos y para comunicarla por entero. A partir de este punto se aseguró, Condorcet dice, para siempre el progreso de la especie humana. No es, por lo tanto, como ustedes han visto, primordialmente la libertad política aportada por el régimen de la polis, de la ciudad, en Grecia, sino la introducción y la utilización en Grecia de una nueva manera de fijar el lenguaje, por la que un pequeño número de signos basta para escribir todo el alfabeto, lo que relega a los sacerdotes a una pura tarea cultural y permite la independencia de la obra de conocimiento. En la introducción de su esbozo, de su esquís, Condorcet propone una periodización de las etapas del progreso del espíritu humano construida a partir de los diferentes modos de su posible conocimiento. Este conocimiento es conjetural y psicológico para la primera edad anterior a la aparición del lenguaje articulado. Para este tiempo, dice Condorcet, nuestra única guía pueden ser aquí las observaciones acerca del desarrollo de nuestras facultades, como si estudiar a sí mismo era la única posibilidad para entender los hombres de este tiempo antes de la invención del lenguaje articulado. Hay aquí una relación entre una forma de conocimiento psicológico de sí mismo por sí mismo y un saber que se puede producir sobre las primeras etapas del desarrollo humano. El conocimiento sigue siendo hipotético, aunque fundada en la búsqueda de hechos históricos, de observaciones antropológicas, para el segundo periodo, que va de la aparición del lenguaje articulado a la invención de la escritura alfabética. Y finalmente, este saber es seguro y propiamente histórico luego, porque, cito, desde la época en que la escritura alfabética se conoció en Grecia, la historia se vincula con nuestro siglo, con el estado actual de la especie humana en los países más esclarecidos de Europa, por una serie ininterrumpida de hechos y de observaciones. Y Condorcet añade, la filosofía no tiene ya nada que adivinar, no tiene ya combinaciones hipotéticas que formar, basta reunir, ordenar los hechos y mostrar las verdades útiles que nacen de su encadenamiento y de su conjunto. Fin de la cita. Se ve aquí como epistemológico en su fundamento, un recorte como esto remite al igual que en Vico a las revoluciones fundamentales que transforman las formas de la comunicación. La formulación del lenguaje articulado, en primer lugar,
la invención del alfabeto luego. Dentro de este recorte, y me acerca del tema más preciso de la conferencia, dentro de este recorte, Condorcet introduce otro, vinculado con la imprenta. En la octava época del esbozo, del esquís, caracteriza de una manera triple los efectos de esta invención que, cito, multiplica indefinidamente y a bajo costo los ejemplares de una misma obra. En primer término, cito, la instrucción que cada hombre puede recibir gracias a los libros en el silencio y la soledad, oponer la frialdad del razonamiento, el examen crítico de las ideas, el juicio de las opiniones con las pasiones suscitadas y exaltadas por la palabra viva intercambiada entre los hombres reunidos. Con la imprenta, dice Condorcet, se ha visto establecerse una nueva especie de tribuna desde donde se comunican ideas menos vividas, pero más profundas, desde la cual se ejerce un dominio menos tiránico sobre las pasiones, obteniendo así, empero, sobre la razón, un poder más seguro y más duradero, donde toda la ventaja es para la verdad, porque lo que el arte perdió en lo tocante a los medios de seducir, lo ha ganado sobre los de esclarecer. Se ve la razón contra las pasiones, las luces contra la seducción, el texto impreso contra la palabra viva. Y es a través de esta serie de oposiciones que para Condorcet la imprenta tiene un segundo efecto, el de sustituir la evidencia de las demostraciones fundadas en la razón a las convicciones acarreadas por las argumentaciones retóricas. Hay como una oposición entre la retórica y la imprenta. La certeza, la irrefutabilidad de lo verdadero, pensados en Condorcet desde el modelo de la deducción lógica y el razonamiento matemático que procede de consecuencias en consecuencias, se distinguen fundamentalmente de esta manera de las convicciones mal fundadas, mantenidas por las habilidades y los entusiasmos de la palabra persuasiva. Segunda realidad de la imprenta, oponer una posibilidad para una deducción lógica según el modelo matemático a los entusiasmos, a las seducciones del arte retórico. Finalmente, gracias a la imprenta, las verdades así establecidas sobre esta base lógica pueden ser expuestas a todos los hombres, mientras que la oralidad supone necesariamente el parcelamiento, el enclavado de los conocimientos, la circulación de los textos impresos entraña el uso universal de la razón. Cito, a la imprenta se le debe la posibilidad de propagar las obras que las circunstancias del momento o los movimientos pasajeros de la opinión exigen, interesando así por esta vía, la vía de la imprenta, a la universalidad de todos los hombres que hablan una misma lengua en cada cuestión que se discute en un único punto. Hay este vínculo entre el concepto de una universalización del conocimiento y de la discusión y vinculado con la imprenta, lo que es imposible en un mundo de la comunicación oral en el cual hay únicamente espacios particulares en los cuales se pueden compartir, discutir o intercambiar ideas. A partir, pues, de la revolución de la imprenta, Condorcet define la noción esencial en el progreso del espíritu humano, la noción de opinión pública, sobre la cual voy a hablar esta noche en el marco del seminario del Instituto de los Estudios Avanzados. Si la opinión pública, en oposición a las opiniones particulares, siempre versátiles, dudosas, locales, presenta estabilidad, certeza, universalidad, ella se lo debe finalmente a la imprenta, permitiendo el intercambio sin la presencia, constituyendo un público con individuos dispersos,
erigió un tribunal invisible e inmaterial, cuyos juicios, fundados en la razón, se imponen a todos. Cito, se formó una opinión pública poderosa por el número de aquellos que la comparten, enérgica, pues los motivos que la determinan actúan a la vez sobre todos los espíritus, incluso a distancias muy alejadas. De este modo, se avista elevarse en favor de la razón y de la justicia un tribunal independiente de todo poder humano al que es difícil ocultarle algo e imposible sustraerse. Fin de la cita. La universalidad prometida por la imprenta tiene, sin embargo, límites. Ella es parcial, incompleta todavía. Su perfección supone dos condiciones. La primera es la generalización de una instrucción pública que quebrase el control de la Iglesia sobre la enseñanza y brindase a todos la competencia necesaria para que sea posible la lectura de los libros destinados a cada clase de hombre, a cada grado de instrucción, como dice Condorcet. Y aquí se vinculó la reflexión de L'Esquisse con los proyectos propuestos por Condorcet durante la Revolución en su primera fase para una reforma total, fundamental, del sistema de enseñanza. La segunda condición reside en la proposición de una lengua común, única capaz de suprimir la contradicción implícita en una fórmula, como ustedes han entendido, la universalidad de todos los hombres que hablan una misma lengua. Hay como una contradicción entre los dos elementos de la frase. Esa lengua universal, que es un sueño fundamental desde el siglo XVII, por lo menos, hasta el siglo XVIII, la lengua universal. Esta lengua universal no puede ser la matemática, que, como dice Condorcet, dividiría necesariamente las sociedades en dos clases desiguales entre sí. Una compuesta por los hombres que, conociendo esa lengua, tendrían la clave de todas las ciencias, la otra, por quienes no habiéndola podido aprender, se encontrarían en la imposibilidad casi absoluta de adquirir la ilustración. Condorcet rehúsa, pues, la erección del idioma científico en lengua universal, por las mismas razones que le hacen rehusar la noción de propiedad literaria, a saber, el riesgo de la confiscación del saber por una minoría. Y de este punto de vista, es un poco un paréntesis, la posición de Condorcet en relación con la propiedad literaria es completamente opuesta a la posición de Diderot. He comentado un poco este tema siguiendo ideas de una colega norteamericana que se llama Carla S. en el pequeño libro El orden de los libros. Para Condorcet, la propiedad literaria como la lengua universal identificada a la matemática abrirían la posibilidad de un monopolio de una minoría sobre la circulación de los textos y los saberes. Se debe resistir a esta tentación y mantener un uso común de las ideas, por un lado, e inventar una lengua universal que no tenga los rasgos propios de la matemática. Concluye, en consecuencia, a la necesidad de una lengua común original, apta para formalizar las operaciones del entendimiento, los razonamientos lógicos, las reglas de la práctica, y que sea traducible en cada lengua particular. Aquí también, las formas dadas a la representación y a la difusión de lo escrito son de una importancia decisiva. La plena eficacia de esa lengua universal supone lo que Condorcet llama los métodos técnicos de las operaciones cognitivas, por ejemplo, las tablas y los cuadros que se han tornado más fáciles y más difundidos por la imprenta y que permiten captar las relaciones y las combinaciones que vinculan los hechos, los objetos, los números, las fórmulas. La perfectibilidad indefinida del hombre, permitida y prometida con la lengua universal que dará a cada ciencia la certeza de las matemáticas, está vinculada estrechamente y por ende con la invención técnica
la imprenta, que ha sido la única que pudo llevar a sus consecuencias más extremas y favorables las posibilidades abiertas por la escritura alfabética. De este modo, la conceptualización de Condorcet vincula invención de del alfabeto y invención de la imprenta, mientras que el proyecto de Vico se afirmaba con los tres edades y únicamente la invención del alfabeto. En el texto que he mencionado, estas remontrantes advertencias que redacta en 1775 en nombre de la Cour des Aides Malesherbes, la Cour des Aides era como el Parlamento de París, una de las Cortes Soberanas. Malesherbes insiste en este texto también en la cesura fundamental que es la invención de la imprenta. En este texto, cuyo propósito es denunciar la deriva despótica de la realeza, Malesherbes recurre a la historia a fin de abogar por el retorno necesario a lo que llama la constitución primitiva de la monarquía. La clandestinidad de la administración y el sofocamiento de todo reclamo público, que son las características mismas del despotismo para Malesherbes y para otros escritores y políticos del siglo XVIII, encuentran en efecto su origen en el pasado de la nación francesa. Malesherbes lo divide en tres edades, pero dado que su objeto no es el progreso de la civilización, sino la historia de la monarquía francesa, su periodización no concuerda exactamente con la que retendrá Condorcet en el esbozo o el esquizo. En la primera edad, que es la época de nuestros primeros antepasados, la escritura, si acaso es conocida, es el tiempo de la monarquía franca. En los primeros siglos de la monarquía franca, la escritura, si acaso es conocida, no está investida de autoridad judicial y administrativa. Esta autoridad reside enteramente en la palabra. A ello se debe la publicidad de las decisiones de la justicia, informadas por el rey, antes la nación reunida en la asamblea en el Champ de Mars, y la justicia, que las decisiones de justicia informadas por los grandes, cito, cada uno en su territorio, tras haber escuchado los pedidos de los demandantes y recorrido los sufragios públicos. A ello se debe igualmente la inestabilidad, la incertidumbre, las variaciones de la ley. En esta primera edad hay un vínculo entre la publicidad de las decisiones jurídicas o políticas y, por otro lado, la inestabilidad, las variaciones de la ley, que tiene una existencia solamente a través de la palabra viva. A esa edad de las convenciones verbales le sucede la era de la escritura, que fija la ley, que precisa la jurisprudencia, que establece, como dice Malesherbes, los derechos de los ciudadanos sobre títulos constantes. Pero el precio pagado es grande, con la instauración de un doble secreto, secreto de la administración, de ahí en más separada de la justicia, secreto de los procedimientos judiciales, cuando los procesos son juzgados a partir de documentos escritos. A la confiscación de la justicia por los magistrados corresponde la clandestinidad de una administración que se ejerce, cito a Malesherbes, por cartas del príncipe en lugar de las proclamas públicas usadas antaño. El uso judicial y administrativo de la escritura, lejos de fortificar la libertad pública propia de un Estado monárquico, instaló, por el contrario, los fermentos de la corrupción despótica. Y para Malesherbes, este secreto, secreto de la justicia, secreto de la administración, es más intolerable aún, en tanto y en cuanto perdura en una edad, la edad de Malesherbes propio, que no es ya aquella en la cual se instaló. La edad de lo impreso es, en efecto, aquella en la que el arte, cito, de la imprenta, multiplicó las ventajas que la escritura había procurado a los hombres e hizo desaparecer sus inconvenientes.
publicidad de las peticiones, de las deliberaciones, de las decisiones, por una parte, de acción y estabilidad de la ley, por otra, ya no son incompatibles. Como más tarde en Condorcet, el escrito impreso, que permite una lectura fría y reflexiva, es opuesto a los entusiasmos y a las pasiones que experimenta una tumultuosa asamblea. Marzerb hablando. Con más tarde, en el esbozo o en el esquizo de Condorcet, el escrito impreso es considerado como el fundamento mismo de la constitución de un público cuyos decretos son soberanos. Los jueces mismos pueden ser juzgados por un público instruido. Y aquí se ve como en la edad de la imprenta o en la edad de lo impreso, como dice Marzerb, se puede revincular los elementos siempre desvinculados en las primeras edades, publicidad por un lado, fijación, estabilidad por otro lado. Organizando periodizaciones de amplia envergadura, a partir de las mutaciones de las formas de inscripción y de transmisión de los discursos, Vico, Condorcet y Malesherbes abren en el siglo XVIII una reflexión cuya continuación se podría encontrar hoy en las obras de Walter Ong, Jack Goody o Henri-Jean Martin. En una amplia escala identifican las transformaciones mayores que han modificado los modos de circulación y de comunicación de los textos. En el surco por ellos abierto quisiera inscribir las reflexiones siguientes. Y empezaré estas reflexiones con una cita del historiador francés del libro, el fundador un poco de la, si se puede decir, de la disciplina en Francia, Henri-Jean Martin. Cito: el libro ya no ejerce más el poder que ha sido suyo. Ya no es más el amo de nuestros razonamientos o de nuestros sentimientos frente a los nuevos medios de información y comunicación de que, a partir de ahora, disponemos. Esta observación nombra los efectos de una revolución temida por unos, aplaudida por otros, dada como ineluctable o simplemente designada como posible, a saber, la transformación radical de las modalidades de producción, de transmisión y de recepción de lo escrito. Disociados de los soportes en lo que tenemos la costumbre de encontrarlos, el libro, el diario, el periódico, la revista, etc. Los textos estarían de ahora en adelante consagrados a una existencia electrónica, compuestos en el ordenador o digitalizados, escoltados por procedimientos telemáticos, llegan a un lector que los recibe en una pantalla. Para abordar ese futuro, que tal vez ya sea un presente, en el que los textos serán separados de la forma del libro que se impuso en Occidente hace 16 o 17 siglos, mi punto de vista es doble. Es el punto de vista, Gastón Borucua lo ha recordado de una manera muy generosa, es el punto de vista de un estudiador de la cultura escrita, atento a unir en una misma historia el estudio de los textos, canónicos u ordinarios, literarios o sin calidades, para hablar como Musil, el estudio de los soportes de su transmisión y diseminación y el estudio de sus lecturas, quiero decir, de sus usos o de sus interpretaciones. Mi punto de vista es igualmente el resultado de una participación en un nivel modesto en el proyecto de la Biblioteca de Francia, que se llama ahora Biblioteca Nacional de Francia, porque uno de los ejes esenciales de este proyecto fue, y espero es, efectivamente, la constitución de un importante fondo de textos electrónicos que la biblioteca podrá transmitir a distancia y que podrán ser objeto de un nuevo tipo de lectura posibilitado por su nueva forma, la forma electrónica. Mi pregunta fundamental en este doble marco es: ¿cómo situar
en una historia de larga duración del libro, de la lectura y de las relaciones con lo escrito, la revolución anunciada, de hecho ya empezada, que nos hace pasar del libro o del objeto escrito, tal como nosotros los conocemos, con sus cuadernos, sus hojas, sus páginas, al texto electrónico y a la lectura sobre la pantalla. Para responder a esta pregunta hay que distinguir muy bien, me parece, tres registros de mutación cuyas relaciones quedan aún por establecer. La primera revolución es la más conocida, es la revolución técnica que transformó a mediados del siglo XV los modos de reproducción de los textos y de la producción del libro. Con los caracteres móviles y la prensa para imprimir, la copia manuscrita dejó de ser el único recurso disponible para asegurar la multiplicación y la circulación de los textos. De ahí la importancia otorgada a ese momento esencial de la historia del Occidente, considerando como el que marca la aparición del libro. Ese es el título del libro pionero de Lucien Febvre y Henri-Jean Martin, publicado en 1958 y traducido al castellano en 1962 en México por el Fondo de Cultura Económica, o caracterizado como una Printing Revolution, así se llama la obra de Elizabeth Eisenstein, aparecida en 1983. Hoy en día, la atención se ha desplazado un poco, insistiendo en los límites de esta primera revolución, la revolución de la imprenta tan importante para Condorcet o para Malesherbes. En principio, queda claro que en sus estructuras esenciales, el libro no se modificó por la invención de Gutenberg. Por una parte, por lo menos hasta cerca de 1500, el libro impreso, y en algunos países 1520 y 30, el libro impreso sigue dependiendo en gran medida del manuscrito, imita su composición, sus escrituras, su apariencia, y sobre todo se considera algo que debe terminarse a mano, la mano del iluminador que pinta iniciales adornadas o historiadas y miniaturas, la mano del corrector que se llamaba en latín del Renacimiento emendator, que añade signos de puntuación, rúbricas, títulos, la mano del lector que finalmente escribe sobre la página notas e indicaciones marginales. Por otra parte, y de manera más fundamental, tanto antes como después de Gutenberg, el libro es un objeto compuesto de hojas dobladas y reunidas en cuadernos que se amarran unos con otros. En ese sentido, la revolución de la imprenta no es en nada una aparición del libro, y el título del libro de Febvre y Martin era un poco creador de equivocaciones de esta manera, en esta perspectiva. En efecto, 12 o 13 siglos antes de Gutenberg, de la nueva técnica, el libro occidental encontró la forma que seguiría siendo la suya en la cultura de lo impreso. Mirar hacia el este, del lado de China, de Corea, del Japón, nos proporciona una segunda razón para reevaluar la revolución de la imprenta. Efectivamente, esta mirada nos muestra que la utilización de la técnica propia de Occidente no es una condición necesaria para que exista... ¿Ustedes quieren que...? Las palabras pueden desaparecer sin gran importancia para el proceso de como decía Condorcet, de la civilización occidental. Esta mirada hacia el este muestra que la técnica propia del occidente no es una condición necesaria para que exista no solamente una amplia cultura escrita, sino todavía más, una cultura impresa de profundos cimientos. Ciertamente, como ustedes lo saben, en Oriente fueron conocidos los caracteres móviles. Ahí fueron inclusive inventados y usados mucho antes de Gutenberg. En el siglo XI, caracteres de tierra cocida
son utilizados en China. Y en el siglo XIII, caracteres metálicos son usados en Corea. Pero, a la diferencia de Occidente, después de Gutenberg, el recurso a los caracteres móviles permanece en Oriente limitado, discontinuado, por ejemplo en Japón, confiscado por el emperador o por los monasterios. Eso no significa, sin embargo, la ausencia de una cultura de lo impreso de gran envergadura, que se volvió posible gracias a otra técnica, la xilografía, es decir, el grabado en madera de textos que son luego impresos mediante el frotamiento de la hoja de papel puesta sobre la plancha. Documentada desde mediados del siglo VIII en Corea y a finales del siglo IX en China, la xilografía otorga en la China de los Ming y de los Qing, así como el Japón de los Tokugawa, quiero decir la China y el Japón de los, entre los siglos XV y XIX, una muy amplia circulación de lo escrito impreso, con empresas de edición comerciales independientes de los poderes, una densa red de librerías y de gabinetes de lectura y géneros populares ampliamente difundidos. No hay entonces que medir la cultura impresa de las civilizaciones orientales con el único rasero de la técnica occidental, como si fueran imperfectas, inferiores. La xilografía tiene sus ventajas propias. Se adapta mejor que los caracteres móviles a lenguas que se caracterizan por tener un gran número de caracteres o una pluralidad de escrituras, como en el caso del Japón, donde hay a la vez la escritura con los caracteres kanji, los caracteres chineses, y las dos escrituras silábicas. Mantiene la xilografía ligada fuertemente la escritura manuscrita, mantiene esta técnica ligada fuertemente la escritura manuscrita y la impresión, ya que las planchas se graban a partir de modelos caligrafiados, una separación que, por lo contrario, fue establecido en el Occidente entre la escritura a mano y los caracteres tipográficos de la imprenta. Permite finalmente la xilografía, en base a la resistencia de las maderas que se conservan por mucho tiempo, el ajuste de la tirada a la demanda. Un ajuste de lo cual sueñan los editores contemporáneos, las editoriales contemporáneas. Esta constatación debe conducir a una apreciación más justa del invento de Gutenberg. Ciertamente este es fundamental, pero no es la única técnica capaz de asegurar una muy amplia diseminación del escrito y del libro impreso. La revolución de nuestro presente es evidentemente mayor que la de Gutenberg. No solo modifica la técnica de reproducción del texto, sino también las estructuras, las formas mismas del soporte que lo transmite a sus lectores. El libro impreso hasta nuestros días ha sido el heredero directo del manuscrito, por la organización en cuadernos, por la jerarquía de los formatos, del folio al libellus, al libro de bolsillo, por las ayudas a la lectura, concordancias, índices, tablas, etc. Con la pantalla sustituyendo al códice, la revolución es mucho más radical, ya que son los modos de organización, de estructuración, de consulta de lo escrito que se encuentran modificados. Una revolución así requiere entonces otro término de comparación. La larga historia de la lectura nos proporciona los esenciales. La cronología de una historia de la lectura se organiza hoy a partir de la constatación de dos mutaciones fundamentales. La primera en la Edad Media, la segunda en el siglo XVIII. La primera pone el acento en una transformación de la modalidad física, corporal, del acto de lectura. E insiste en la importancia decisiva del paso de una lectura necesariamente oralizada, indispensable
al lector para la comprensión del sentido del texto a una lectura posiblemente silenciosa y visual. Esta revolución atañe a una larga edad media, ya que la lectura silenciosa, al principio restringida a los scrittori monásticos entre los siglos 7, 8 y 11, ganaría el mundo de las escuelas, de las universidades en el siglo 12, después el de los aristócratas laicos dos siglos más tarde, antes de la invención de Gutenberg, siglo 14, primera mitad del siglo 15. Su condición de posibilidad es la introducción de la separación entre las palabras por las escribas irlandeses y anglosajones de la Alta Edad Media. Sus efectos son considerables al abrir la posibilidad de leer más rápidamente, por tanto de leer más textos y textos más complejos. Una perspectiva así sugiere dos observaciones. En principio, el hecho de que el occidente medieval haya debido conquistar la competencia de la lectura en silencio y con los ojos solos, no debe hacernos concluir su inexistencia en la antigüedad griega y romana, como se ha dicho a menudo, empezado con los artículos famosos y clásicos de Balog. En las civilizaciones antiguas, en poblaciones para las cuales la lengua escrita y la lengua vernácula era la misma, la ausencia de separación entre las palabras, como en las inscripciones romanas, o los manuscritos hallados en Pompeii y Herculaneum, la ausencia de separación entre las palabras no impide de ninguna manera la lectura silenciosa. La práctica común en la antigüedad de la lectura en voz alta para los otros o para sí no debe atribuirse entonces a la ausencia de dominio de una lectura solo con los ojos. Esta fue sin duda practicada en el mundo griego desde el siglo VI antes de Cristo. Más bien hay que atribuirla a una convención cultural que asocia fuertemente el texto y la voz, la lectura, la declamación, la escucha. Este rasgo subsiste además en la época moderna, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, quizá XIX, cuando leer en silencio se convirtió en una práctica ordinaria de los lectores letrados y menos letrados. La lectura en voz alta siguió siendo entonces la base fundamental de las diversas formas de sociabilidad, familiares, cultas, mundanas, públicas, y el lector, que suponen muchos géneros literarios, es un lector que lee para los otros, o un lector, entre comillas, que escucha leer. En la Castilla del siglo de oro, leer y oír, ver y escuchar, son así casi sinónimos. Y la lectura en voz alta es la lectura implícita de géneros muy diversos, todos los géneros poéticos, romances, villancicos, poesía a la manera italiana, la comedia humanista, pensemos en el Celestina, la novela en todas sus formas, hasta el Quijote, la historia misma. Segunda observación en forma de pregunta. ¿No habrá que otorgar mayor importancia a las funciones de lo escrito que a su modo de lectura? Si tal es el caso, hay que colocar una cesura esencial en el siglo XII, XIII, por lo menos en Italia, cuando lo escrito no está ya solo investido de una función de conservación, de memorización, sino que se compone y copia con fines de lectura, entendido en nuestra manera como un trabajo intelectual. A un modelo monástico de la escritura sucede en las escuelas, las universidades, el modelo escolástico de la lectura. En el monasterio, el libro no se copia para ser leído, si puedo decir, compendia el saber como un bien patrimonial de la comunidad y alimenta usos, antes todo religiosos, la ruminatio del texto, verdaderamente incorporada por el fiel, la meditación, el rezo. Con las escuelas urbanas todo cambia. El lugar de la producción del libro, que pasa del escritorio a la tienda del librero. Las formas del libro,
con la multiplicación de abreviaturas, señales, glosas, comentarios y el método mismo de lectura, que ya no es la participación en el misterio de la palabra sagrada, como a través de la ruminación, de la incorporación del texto, sino un desciframiento regulado, jerarquizado de la letra, litera, del sentido, sensus, y última etapa de la doctrina, sentencia. Las conquistas de la lectura silenciosa no pueden entonces separarse de la mutación principal que transforma la función misma de la escritura. La segunda revolución de la lectura se refiere, por su parte, al estilo de lectura. En la segunda mitad del siglo XVIII, a una lectura intensiva sucedería otra calificada como extensiva. Las palabras vienen de un historiador alemán, Rolf Engelsen. El lector intensivo es confrontado con un conjunto limitado, estable de textos, leídos y releídos, memorizados y recitados, escuchados y conocidos de memoria, transmitidos de generación en generación. Los textos religiosos, y en primer lugar la Biblia, por supuesto, en los países ganados por la Reforma Protestante, son los alimentos privilegiados de esta lectura fuertemente marcada por la sacralidad y la autoridad. Por el contrario, el lector extensivo, el lector de la lesevut, de la rabia por leer, que surge en la Alemania en tiempos de Goethe, es un lector totalmente diferente, consume impresos numerosos y diversos, los lee con rapidez y avidez, ejerce a su respecto una actividad crítica que ya no sustrae más ningún dominio a la duda metódica. Un diagnóstico parecido ha podido ser discutido. En efecto, son numerosos los lectores extensivos en la época de la lectura intensiva. Pensemos en los letrados humanistas que acumulan lecturas para componer sus cuadernos o libros de lugares comunes. Y el caso contrario es aún más cierto. Es efectivamente en el momento mismo de la supuesta revolución de la lectura extensiva cuando con Rousseau, Bernardin Saint-Pierre, Goethe, Richardson, se despliega la más intensiva de las lecturas, por medio de la cual la novela se apodera de su lector, lo ata y gobierna como antes hizo el texto religioso. Además, para los lectores más numerosos y más humildes, los de los chartbooks de la Biblioteca Azul, de la Biblioteca Bleue en Francia, de la literatura de Cordel, de los pliegos sueltos, la lectura guarda durante mucho tiempo los rasgos de una práctica rara, difícil, que supone memorizar y recitar textos que se vuelven familiares porque son pocos y que de hecho son reconocidos más que descubiertos. Estas precauciones necesarias que conducen a abandonar una oposición demasiado abrupta entre los dos estilos de lectura, intensiva y extensiva, no invalida, sin embargo, la constatación que sitúa en la segunda mitad del siglo XVIII una revolución de la lectura. Sus bases están bien señaladas en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Tales son el crecimiento de la producción del libro multiplicado por 3 o 4, la multiplicación y la transformación de los periódicos, el éxito de los formatos pequeños, in duodécimo, el descenso del precio del libro gracias a las ediciones piratas, la multiplicación de las sociedades de lectura y de las librerías de préstamo, descrito como un peligro para el orden público, como un narcótico, la palabra es de Fichte, o como un desarreglo de la imaginación y de los sentidos, particularmente en las mujeres. Este furor por leer impresiona a los observadores contemporáneos del siglo XVIII, quiero decir, jugó indudablemente un papel esencial en las rupturas que por toda Europa y particularmente en Francia alejaron a los súbditos de su príncipe y a los cristianos de sus iglesias. La revolución del texto electrónico es y será también una revolución de la lectura. Leer sobre una pantalla no es leer en un códice. La representación electrónica de los textos modifica totalmente su condición.
sustituye la materialidad del libro con la inmaterialidad de textos sin lugar propio. Opone a las relaciones de contigüidad establecida en el objeto impreso la libre composición de fragmentos indefinidamente manipulables. Reemplaza la aprehensión inmediata de la totalidad de la obra hecha visible por el objeto, el libro, por ejemplo, que la contiene, por una navegación entre archipiélagos textuales móviles. Estas mutaciones ordenan inevitablemente, imperativamente, nuevas maneras de leer, nuevas relaciones con lo escrito, nuevas técnicas intelectuales. Si las revoluciones de la lectura precedentes, la de la Edad Media, la de la Ilustración, sobrevinieron cuando no cambiaban las estructuras fundamentales del libro, no sucede lo mismo en nuestro mundo contemporáneo. La revolución iniciada es, ante todo, una revolución del soporte y de las formas que transmiten lo escrito. En esto, el mundo occidental no tiene más que un solo precedente: la sustitución del volumen por el códice, del libro en forma de rollo de la antigüedad, por el libro compuesto de cuadernos, una sustitución que se sitúa en los primeros siglos de la era cristiana. No quiero dar, porque el tiempo pasa, los elementos de una discusión sobre esta primera y fundamental revolución. Quisiera únicamente, porque hay problemas en cuanto a la fecha, en cuanto a las razones y en cuanto a los efectos de esta revolución que sustituye al rollo, al volumen, el códice. Lo que queda claro es el vínculo muy fuerte entre las comunidades cristianas y el desarrollo del uso del códice, porque el códice permite, a través de los índices, a través de las concordancias, a través de la paginación, movilizar fragmentos de un texto, y la fe cristiana tiene como una definición fundamental la posibilidad de una movilización con fines de predicación o de rezo o de culto de las citas de la palabra sagrada y de la comparación entre los diversos testamentos o entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y de esta manera se puede comprender por qué las comunidades cristianas fueron las primeras que emplearon en una larga escala la nueva forma del libro, la forma del códice, mientras que en los otros medios la forma del libro del rollo, la forma del libro, el libro en forma de rollo, se mantuvo durante más tiempo. Entre los efectos del paso del rollo al códice, quisiera mencionar uno que me parece importante, porque es vinculado también con la discusión de nuestra relación en frente a la pantalla. Para ser leído y, por lo tanto, desenrollado, un rollo debe ser sostenido con las dos manos. De ahí, como nos muestran los frescos y los bajorrelieves, la imposibilidad para el lector de escribir al mismo tiempo que lee, y de golpe la importancia del dictado en voz alta en la antigüedad griega o romana. Con el códice, el lector conquista la libertad. Colocado sobre una mesa o un pupitre, el libro en cuadernos ya no exige una inmovilización del cuerpo tan considerable. En relación a él, el lector puede tomar sus distancias, leer y escribir al mismo tiempo, ir de una página a otra a su gusto, o de un libro a otro. Es con el códice igualmente que se inventa la tipología formal, que asocia formatos y géneros, tipos de libros y categorías de discurso, y que, por lo tanto, se establece el sistema de clasificación y de identificación de textos que la imprenta heredará y que es aún el nuestro. ¿Por qué estas miradas hacia atrás y en particular esta atención dada al nacimiento del códice que ocurrió entre los siglos II y III de la era cristiana? Sin duda porque la comprensión y el dominio de la revolución electrónica de mañana o de hoy depende en gran medida
de su correcta inscripción en una historia de larga duración. Ella permite tomar plena medida de las posibilidades inéditas abiertas por la digitalización de los textos, su transmisión electrónica, su recepción en el ordenador, sobre la pantalla. En el mundo de los textos electrónicos, o más exactamente de la representación electrónica de los textos, dos limitaciones consideradas hasta ahora como imperativas pueden ser dadas. Primera limitación, la que reduce estrechamente las posibles intervenciones del lector en el libro mismo. Desde el siglo XVI, es decir, desde la época en que el impresor tomó a su cargo los signos, las marcas, los títulos, que, como lo he dicho, en el tiempo de los incunables, se añadían a mano sobre la página impresa por el corrector o el poseedor del libro, el lector no puede insinuar su escritura sino en los espacios vírgenes del libro. El objeto impreso le impone su forma, su estructura, su espacio y no supone de ninguna manera su participación. Si el lector pretende de todos modos inscribir su presencia en el objeto, solo lo puede hacer ocupando supersticiamente, clandestinamente, los lugares del libro que deja la escritura y la composición tipográfica, interiores de la encuadernación, folios dejados en blanco, márgenes del texto, etc. Con el texto electrónico ya no pasa lo mismo. El lector no solo puede someter los textos a múltiples operaciones, puede hacer su propio índice, anotar el texto, copiarlo, desmembrarlo, recomponerlo, moverlo, etc., sino más aún, puede convertirse en su coautor. La distinción muy visible en el libro impreso entre la escritura y la lectura, entre el autor del texto y el lector del libro, se borra en provecho de una realidad distinta. El lector se convierte en uno de los posibles actores de una escritura a varias manos, o al menos se halla en posición de constituir un nuevo texto a partir de fragmentos libremente recortados y ensamblados. Como el lector del manuscrito que podía juxtaponer en un solo libro obras de naturalezas muy diversas, reunidas en un mismo compendio, en un mismo libro zibaldone, como dicen los italianos, por su sola voluntad, el lector de la era electrónica puede construir a su placer conjuntos textuales originales cuya existencia, organización e incluso apariencia solo dependen de él. Pero además puede en todo momento intervenir en los textos, modificarlos, hacerlos suyos. Desde ahí se comprende que tal posibilidad pone en duda y en peligro nuestras categorías para describir las obras, referidas desde el siglo XVIII a un acto creador singular, individual, original, y nociones que fundan el derecho en materia de propiedad literaria. La noción de copyright, entendida como el derecho de propiedad de un autor sobre una obra original, producida por su genio creador, se ajusta muy mal al mundo de los textos electrónicos. Por otra parte, el texto electrónico permite, por primera vez, superar una contradicción que ha obsesionado a los occidentales, la que opone, de un lado, el sueño de una biblioteca universal, que podría reunir todos los libros que fueron publicados, todos los textos que fueron escritos, inclusive, de una manera borgiana, todos los libros que será posible escribir agotando todas las combinaciones de las letras de los alfabetos. Y del otro, la realidad forzosamente decepcionante de las colecciones que, cualquiera sea su tamaño, no pueden proporcionar más que una imagen parcial, llena de lagunas, mutilada del saber universal. Occidente ha otorgado una figura ejemplar y mítica a esta nostalgia de la exhaustividad perdida, la figura de la biblioteca de Alejandría. La comunicación de textos a distancia, que anula la distinción hasta ahora irremediable entre el lugar del texto y el lugar del lector, vuelve concebible, accesible, este antiguo sueño, por lo menos a un nivel teórico
del pensamiento, sino al nivel más difícil de las realidades económicas y materiales. Desprendido de su materialidad y de sus antiguas localizaciones, el texto en su representación electrónica puede alcanzar a cualquier lector dotado del material necesario para recibirlo. Suponiendo que todos los textos existentes, manuscritos o impresos, hayan sido convertidos en textos electrónicos, digitalizados, la universal disponibilidad del patrimonio escrito se vuelve posible. Todo lector, ahí donde se encuentre, con la sola condición que sea enfrente de un puesto de lectura conectado a la red informática que asegura la distribución de los textos, todo lector podrá consultar, leer, estudiar cualquier texto, cualquiera que hayan sido su forma y su localización originales. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Esta felicidad extravagante de la que habla Borges no es prometida por las bibliotecas sin muros e inclusive sin lugar, que serán sin duda las de nuestro futuro. Felicidad extravagante, pero tal vez no sin riesgo. En efecto, cada forma, cada soporte, cada estructura de la transmisión y de la recepción de lo escrito afecta profundamente sus posibles usos e interpretaciones. En estos últimos años, la historia del libro, en un sentido amplio de la palabra, se ha interesado en señalar en diversos niveles estos efectos de sentido de las formas mismas. Son numerosos los ejemplos que muestran transformaciones propiamente tipográficas vinculadas con las formas de la presentación del texto que modifican profundamente los usos, las circulaciones, los públicos, las comprensiones de un mismo, entre comillas, texto. Así sucedió, por ejemplo, con las variaciones en las presentaciones del texto bíblico. Un ejemplo particular siendo las ediciones francesas del siglo XVI y la invención de los versículos numerados. Así ocurrió con la imposición de dispositivos propios del libro impreso, título y página del título, separación en capítulos, grabados en madera, a obras cuya forma original, unida a una circulación únicamente manuscrita, les era totalmente extraña. Ahí está, por ejemplo, si seguimos a un maravilloso estudio de Francisco Rico, la suerte del Lazarillo de Tormes, letra apócrifa, sin título, sin capítulos, sin ilustración, destinado a un público letrado y transformado por sus primeros editores en un libro cercano por su presentación a las vidas de santos o a las relaciones de sucesos, es decir, a los géneros de mayor circulación, con la circulación la más popular en la España del siglo de oro. Así en Inglaterra, para las obras teatrales y el desplazamiento de las ediciones isabelinas, las ediciones de Shakespeare, los cuartos como el folio de 1623, a las ediciones del siglo XVIII que imitan las presentaciones de los textos de teatro del clasicismo francés, y que transforman de esta manera el uso, la recepción, la interpretación, la comprensión de la pieza y de las piezas conjuntas en las obras reunidas de tal o tal autor. Y así más todavía las formas nuevas que se dan a todo un conjunto de textos ya publicados, más generalmente de origen culto para un público restringido y con el fin de que puedan alcanzar estos textos a los lectores más populares y constituir el repertorio de las librerías ambulantes en Inglaterra con los chapbooks, en Francia con la Bibliothèque Bleue o en Castilla y en Cataluña con los pliegos sueltos. Cada vez es idéntica la constatación. El significado, o más bien los significados históricamente y socialmente diferenciados de un texto, cualquiera que éste sea, no pueden separarse de las modalidades materiales, de las formas que lo dan a leer a sus lectores. De ahí viene para nuestro presente una gran lección.
la possibile trasferenza del patrimonio scritto da un soporte a altro, del codice manoscritto o impresso alla pantalla, apre, sin duda, la possibilidades immensa, però también representará una violencia ejercida en los textos al separarlos de las formas que han contribuido a construir sus significaciones históricas. Suponiendo que en un futuro más o menos cercano las obras de nuestra tradición no se transmitan o se descifren, ya sino en una representación electrónica, sería grande el riesgo al ver perdida la inteligibilidad de una cultura textual en la que se llevó a cabo una unión antigua, esencial, entre el concepto mismo de texto y una forma particular del libro, el códice. Nada muestra mejor la fuerza de esta unión que las metáforas que en la tradición occidental hacen del libro una figura posible del destino, del cosmos, del cuerpo humano. El libro que estas metáforas manejan, de Dante a Shakespeare, de Lull a Galileo, no es cualquier libro. Está compuesto de cuadernos, formado de folios y páginas, protegido por una encuadernación. La metáfora del libro del mundo, del libro de la naturaleza, del cuerpo humano como libro, tan poderosa en la Edad Moderna, se encuentra fuertemente vinculada con las representaciones inmediatas que asocian naturalmente el escrito al códice. El universo de los textos electrónicos significará entonces necesariamente un alejamiento de las representaciones mentales y las operaciones intelectuales que están específicamente ligadas a las formas que ha tenido el libro en Occidente desde hace, no la época de Gutenberg, sino 17 o 18 siglos. Ningún orden de los discursos es en efecto separable del orden de los libros que le es contemporáneo. Me parecía entonces, es mi conclusión, necesario hoy en día mantener juntas dos evidencias. Por un lado, necesitamos acompañar, como he intentado hacerlo esta mañana, de una reflexión histórica, sino también jurídica, filosófica, la mutación considerable que está revolucionando, queremos o no, los modos de comunicación y de recepción de lo escrito. Una revolución técnica no se decreta, tampoco se suprime. El códice suplantó al rollo, inclusive si este, con otra forma y para otros usos, en particular archivísticos, durante toda la Edad Media, atravesó los siglos de la Edad Media y después. Y la imprenta finalmente se sustituyó al manuscrito como forma masiva de reproducción y de difusión de los textos, incluso si los escritos copiados a mano conservaron su papel en la era de la imprenta para la circulación de numerosos tipos de textos. Los textos que vienen del fuero privado, los textos literarios plasmados en relación con una práctica literaria aristocrática que rechaza la vulgaridad, la barbaridad de lo impreso, o los textos secretos, textos de los gremios, de la francmasonería, de los medios heréticos, etc. Se puede entonces pensar que en el siglo XXV, en este año 2440, que un autor francés del siglo XVIII, Louis-Sébastien Mercier, ha imaginado en una utopía publicado en 1771, es quizá la primera ucronía más que utopía, porque aquí la utopía es proyectada en el futuro, en el año 1204. Dejo esto. La Biblioteca del Rey o la Biblioteca Nacional de Francia no será ese pequeño gabinete imaginado por Louis-Sébastien Mercier que solo contiene en el siglo XXV pequeños libros en duodécimo que concentran únicamente el saber útil, sino un punto en una red extendida a todo el planeta que asegurará la universal disponibilidad de un patrimonio
textual, accesible en todas partes gracias a su forma electrónica. Ha llegado el momento de observar mejor y de comprender mejor los efectos de esta mutación. Y considerando que los textos no son necesariamente libros, ni siquiera periódicos o revistas, derivados ellos también del Códice, de redefinir todas las nociones jurídicas, copyright, propiedad literaria, derechos de autor, nociones reglamentarias, depósito legal, biblioteca nacional, que significa nacional en este nuevo marco, y las nociones biblioteconómicas, catalogación, clasificación, descripción bibliográfica, todas nociones que han sido pensadas, construidas, definidas en relación a otra modalidad de la producción, de la conservación y la comunicación de lo escrito. Pero existe para nosotros una segunda exigencia, indisociable de la precedente. La biblioteca del futuro debe ser también el lugar en que se pueda mantener el conocimiento, la comprensión de la cultura escrita, en las formas que han sido y son todavía mayoritariamente las suyas hoy en día. La representación electrónica de todos los textos, cuya existencia no comienza con la informática, con el ordenador, no debe significar de ninguna manera la relegación, el olvido, peor, la destrucción de los objetos que los han portado. Más que nunca, tal vez, una de las tareas esenciales de las grandes bibliotecas es recoger, proteger, describir los objetos escritos del pasado y así hacer accesible el orden de los libros, que todavía es el nuestro y que fue el de los hombres y las mujeres que leen desde los primeros siglos de nuestra era cristiana. Solamente si es preservada la inteligencia de la cultura del Códice, podrá existir sin matices la extravagante felicidad que la pantalla promete. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para una discusión, lo puedo hacer. No sé si la sala es ocupada por otra gente o si no. Con gran placer intentar contestar las preguntas suyas. Sí. Es muy importante, se puede decir que esta revolución, la última revolución tecnológica, acarrearía algo así como la puesta en crisis de la noción de texto que se viene manejando desde el Códice, ¿no? El paso del roto al Códice. En la medida que el texto es sistema, se estructura, y esta posibilidad de manipulación, esta gran movilidad, implicaría desplazar el acento de ese sistema armado al proceso de producción, que implica procesos recursivos, es decir, escritura y lectura, por lo tanto, escritura y lectura. No, pienso que usted tiene razón, subrayar este punto, que ya, cuando he hablado de todas las categorías a través de las cuales solemos describir, asignar, clasificar los textos, de hecho, la idea de una crisis de nuestro concepto de texto era central. Lo que se puede quizá añadir sería la cosa siguiente: este concepto de texto, quiero decir, un texto que es como una totalidad, que debe tener una estabilidad, que es un texto que se puede vincular con un genio propio, una invención creadora, que supone un autor, explícito o implícito, que viene de una singularidad y de una originalidad personal. Todos estos elementos que sostienen el criterio jurídico del derecho de autor no son universales ni siquiera invariables. Y lo que es un objeto propio de un trabajo histórico es entender cuándo y a través de cuáles dispositivos todas estas nociones que para nosotros son inmediatamente vinculados con el concepto de texto fueron establecidas, inventadas, formuladas. Y en las reflexiones contemporáneas sobre
el nuevo concepto de texto en relación con el nuevo soporte del texto, hay como un regreso a situaciones de la Edad Media o de Renacimiento en las cuales los criterios que definían a los textos no eran exactamente los mismos. La idea de una escritura con diversas manos, una escritura plural, una pluralidad de autores, es un rasgo absolutamente común en la época del Renacimiento. He leído en un libro que quizá 60% de las piezas de teatro en la época isabelina tenían por lo menos dos autores, sino tres, cuatro o cinco, y de esta manera una creación colectiva del texto que existe también cuando el texto viene de una sola mano, pero a través de las reescrituras, interpretaciones, mise en scène, etc., del texto. No es por suerte que el derecho de autor se ha constituido en sus criterios fundamentales en el siglo XVIII, en primer lugar en Inglaterra y después en Francia, en relación con una estética de la originalidad, una estética que subraya, que hace hincapié en el hecho que a través de un texto se exprime lo que es lo más singular en el individuo creador. Y esta razón por la cual la noción de copyright abarca todas formas particulares de un texto que de esta manera no tiene una existencia propia, sino que es entendido como la expresión de una singularidad subjetiva. Pero no era el caso en tiempos en los cuales no existía este tipo de relación de propiedad del autor, no directamente sobre el texto, sino sobre un texto ideal que se puede traducir en una película, en una canción, en una novela. Es siempre el mismo texto que determina, que define la propiedad literaria. Pienso que esto tiene absolutamente razón. Lo que puedo añadir como un historiador es ver cuándo y cómo se han establecido los criterios que para nosotros son inmediatamente los que definen los textos y que ponen en juego, que a los cuales lanzan un desafío la nueva técnica, el nuevo soporte de producción, transmisión y recepción de los textos. Y me parece una línea de reflexión sobre los textos, la más interesante quizá que el tradicional planteamiento heredado de McLuhan, la oposición entre la imagen y el texto, porque se ha confundido dos cosas. Una pantalla no es únicamente un soporte para imágenes, sino en el sentido que las letras alfabéticas son imágenes. Pero el problema de la competición entre una cultura de la imagen contra una cultura de lo escrito es una cosa. Lo que me parece para nosotros se debe estudiar son las formas sucesivas de representación de los textos. La representación electrónica, la representación tipográfica, la representación manuscrita, la representación epigráfica o la representación discursiva a través de una palabra que lee, que recita, etc. Es un otro problema, se pueden vincular, pero no se debe, como se ve en los medios, poner un acento exclusivo sobre el tema imagen versus texto. Se debe tomar en cuenta imagen del texto, imágenes del texto en su sucesión cronológica e histórica. ¿Otras preguntas? Sí, por favor. Es una cuestión interesante porque una modificación de la ortografía y de la puntuación, por lo menos en Francia, fue directamente vinculada, no a los reformadores de la puntuación y de la ortografía que pulularon en el siglo XVI, cada autor tiene su idea de una reforma de la ortografía, sino con el trabajo práctico, el trabajo humilde de los impresores que han, de una cierta manera, producido una normalización de la ortografía y de la puntuación. Lo
quello che occurrió nel siglo XVI in relazione con la imprenta. Non so se si può dire la stessa cosa con la pantalla e la rappresentazione elettronica dei testi, sia nel senso di una normalizzazione o di una unificazione, sia per il contrario, nel senso di una moltiplicità di comunità specifiche, tenendo sus reglas, criterios, convenciones propias. Es el gran desafío del mundo del texto electrónico, porque las redes electrónicas pueden ser una figura de la comunicación universal, de la cual soñaba Kant, por ejemplo, como una definición de la ilustración, pero pueden actuar en un sentido contrario, quiero decir, la constitución de comunidades cerradas que comparten una red electrónica, como se ve en los Estados Unidos, con estas microsociedades de gente vinculada con la participación en la misma red electrónica, y de esta manera el trabajo de unificación de la ortografía o de otras cosas encuentra límites. La cuestión que usted ha planteado no se puede desvincular de una cuestión más importante sobre el porvenir del texto electrónico en el sentido del establecimiento por la primera vez de una universalidad transparente, de una forma de encarnación de la ilustración, o en el sentido contrario, por el enclavamiento de comunidades separadas, aisladas. Y otro comentario a su pregunta, lo que es en juego en las reformaciones de la ortografía o en las luchas ortográficas en el mundo contemporáneo, no se puede vincular únicamente con el soporte técnico. Quiero decir que hay, por ejemplo, en Francia la reforma de la ortografía es siempre pensada en relación con la enseñanza, es una forma de simplificación para hacer más fácil la obra de alfabetización, si puedo decir, o la enseñanza de la lengua. Y en otro contexto, por ejemplo en España, las reformas de la ortografía son pensadas en relación con debates inmediatamente políticos. Dos ejemplos, estaba en Valencia durante las últimas elecciones para los ayuntamientos en España, y uno de los elementos claves de la lucha política en la Generalitat Valenciana fue la manera a través de la que se podría escribir el valenciano, no únicamente separado, por supuesto, del castellano, sino también del catalán. Y aquí las lenguas no son realmente diferentes. Y un partido que ha ganado un cierto número de asientos en el Ayuntamiento de Valencia y al nivel de la provincia, ha defendido la posición según la cual el valenciano debía tener su propia ortografía. Entendió que era el debate fundamental era sobre el sentido de los acentos de esta manera o de esta manera. Y sobre el acento, por ejemplo, sobre palabras, era por hipótesis la manera catalana y la manera valenciana. Y era un debate absolutamente importante. Y un otro debate sobre la reforma de la ortografía es una cosa que siento mucho, es la desaparición de la CHE, como en mi nombre Chartier, y de la LIE en los diccionarios de la lengua española, que fue decidida por la Academia de la Lengua Española el año pasado, y que encuentro una resistencia de ciertos países de la América Latina que han defendido la posición según la cual suprimir la especificidad del sintagma che o ye en los diccionarios era someterse a una forma de imperialismo norteamericano, porque no hay más diferencias entre un diccionario de lengua inglesa en la sucesión de las letras y un diccionario de la lengua española.
y dijo que lo siento mucho porque con la Che en todos los índices mi nombre se hallaba en un espacio más restringido, con más distinción, y ahora he perdido este privilegio. Y es, pienso que es, yo voy a sostener la posición de los países de la América Latina que rechazan esta terrible invención. Se ve aquí que en dos marcos los debates acerca de la reforma ortografía, de la ortografía, no se pueden limitar o no se pueden vincular únicamente con el soporte técnico. Pero es un tema que podría hablar durante horas, porque he dado un seminario en París el último año sobre la puntuación, que es un tema absolutamente fascinante, porque cuando ustedes leen a un texto del siglo XVI o XVII o XVIII, ¿quién es el responsable de la puntuación? ¿Es el autor? Y claro, hay voluntades de ciertos autores de utilizar la puntuación de una cierta manera. ¿Es el emendador, la persona que en el taller tipográfico ha preparado el manuscrito para la impresión? Y aquí es el nivel de la intervención filológica de los reformadores, de los eruditos, de los letrados, sobre la ortografía en la perspectiva de una normalización, de una unificación. Fue el caso en Francia, fue el caso también en Italia en el siglo XVI. Es el impresor, el obrero, el tipógrafo, que es también a menudo el caso, porque cada tipógrafo tenía sus usos propios. Y ustedes saben quizá que una de las técnicas de la bibliografía material para identificar el proceso de producción de un libro antiguo del siglo XVI es vinculada con las especificidades en ortografía y puntuación que permiten identificar, si no en el nombre propio, sino la mano o de los diferentes cajistas, se dice, tipógrafos, de los diferentes obreros que han compuesto tal o tal cuaderno de la obra. Y de esta manera se ve cómo se puede vincular una historia de la filología, una historia del trabajo en el ámbito de los talleres tipográficos y una historia de la autoridad, una historia de la voluntad autorial sobre los textos, con un otro tema que sería, ¿es la puntuación dedicada a una lectura silenciosa o es un soporte para una lectura en voz alta? En el primer caso la puntuación es una puntuación gramática, en el segundo caso es una puntuación de oralidad, y que parece ya rara para un lector que lee únicamente con los ojos y en silencio. Muchas puntuaciones de los textos antiguos fueron pensadas en relación con una lectura a alta voz, lo que explica su especificidad en relación con la puntuación de gramatical. Y esto se puede ser, acabo con esto, un tema político, porque en el problema de saber si el espacio público se funda sobre la circulación de los textos escritos o sobre, según el modelo de la polis greca, sobre el modelo de la oralidad, de los ciudadanos reunidos en una asamblea, hay una gran dificultad en el siglo XVIII para pensar esta realidad de una ciudad a la manera greca en estados que tienen una dimensión que no se puede limitar a la dimensión de una ciudad como Atena o como Esparta. Y hay algunos autores que han intentado conciliar los dos elementos, la circulación de lo escrito y la palabra viva de la ciudad o, según el modelo, de la iglesia. Y la manera para vincular las dos realidades era la lectura a alta voz de un mismo texto en diversos lugares, como una reproducción de una palabra viva transmitida en diversos lugares. Fue un problema que Benjamin Franklin ha particularmente tomado, y pensaba que para asegurar una identidad entre las diversas lecturas del mismo texto en diversos lugares, como si el orador fuese presente en cada uno de los lugares, había hecho hincapié en su programa de educación y de reforma de la enseñanza sobre la competencia de la lectura en altavoz, y había propuesto
que el inglés se escribía como el castellano, con los signos de puntuación de este tipo. Y Benjamin Franklin querría introducir en la puntuación del inglés las dos formas propias de la lengua española. Era en este caso una forma de imperialismo cultural al revés. Acabamos aquí. Usted es cansado. Muchas gracias.